Buenas noches, mis hermanos, en esta hora. Un saludo de sus hermanos y amigo en Cristo, Marlon Barrios. Por ahí estamos haciendo una prueba de sonido, a ver si se escucha allá donde se encuentran ustedes, mis hermanos. Si alguien puede informarme ahí rápidamente, si se escucha bien, bendito sea Dios. Dios bendiga a todos mis hermanos que se están conectando en esta hora de la noche, ya que estamos ya haciendo esta transmisión y vamos a compartir un momento la palabra de Dios, mis hermanos. Así que, ¿alguien puede informarme ahí si se escucha bien? Se escucha claro, siervo. Amén, hermano Víctor Hugo. Gracias, hermano. Buenas noches a todos mis hermanos que se están conectando. Muy buenas noches para todos. Mi hermano Gaspar, Dios le bendiga, mi hermano. Amén. Se escucha perfecto, hermano, dicen. Gracias, hermano. Gracias a nuestro hermano Morales Montes Sinaí. Amén. Nuestro hermano Vidal López. Se escucha muy bien. Amén. Muy bien, muy bien. Nuestro hermano Eloy Hernández. Gracias, hermano. Nuestro hermano Eric. Nuestra hermana María Enríquez. Gracias, hermana. Gracias por el internet que nos ha enviado en esta noche. Gracias. Se escucha bien, dice nuestro hermano Rudy. Nuestro hermano Rudy Ramírez. Nuestro hermano Pedro Tiu. Bendiciones, mi hermano. Así que todos los que se están conectando ya en esta noche, pues que Dios les bendiga. Es un privilegio de parte de Dios ya saludarlos en el nombre de Jesús. Dios bendiga a nuestro hermano Marcos, que se encuentra ya en ese lugar de los Estados Unidos, de Atlanta, Estados Unidos, ya que se está haciendo un enlace en la radio LSM 502. Él está enlazando en esta hora de la noche esta transmisión para que muchos allá en Estados Unidos pues tengan la dicha de escuchar palabra de Dios, mis hermanos. Así que bendiciones a todos mis hermanos, bendiciones, bendiciones a todos. Ya estamos transmitiendo en vivo y en directo. Bendiciones a todos los que se están conectando. Ya vamos a empezar con la palabra, ya que estamos dando tiempo que nuestro hermano Marcos conecte esa transmisión. Bendito sea Dios, ya que va a haber palabra, palabra viva, palabra que confronta, palabra que reprende, palabra que exhorta. Muy bien, a todos mis hermanos que se están conectando, que Dios me los bendiga en diferentes partes del mundo y que papá Dios, pues, el día de hoy les dé esa palabra a sus vidas y que esta palabra los pueda fortalecer en el nombre de Jesús. Si usted puede compartir, comparta en esta noche, mi hermano, comparta, comparta, comparta la palabra de Dios. Dios bendiga a nuestra hermana María Navarro, nuestra hermana Ruth. Bendiciones a todos ustedes, mis hermanos y hermanas, amigos que se están conectando aquí esta noche. Ya vamos a entrar a la palabra de Dios. Ya vamos a entrar a la palabra de Dios. Bendito sea Cristo Jesús. Muy bien, mis hermanos. Bendiciones a todos los que se están conectando. Así que en esta preciosa noche vamos a compartir palabra de Dios. Aleluya. Bendito sea Jesús. Si usted puede compartir, comparta. Comparta, comparta, comparta. Así que vamos a empezar, mis hermanos, en esta hora. Bendito sea el nombre de Jesús. Se escucha bien todo el sonido. Nuestro hermano Eric Panameño. Podemos compartir en nuestro canal de YouTube. Compártalo, hermano. Compártalo. Compártalo. Yo siempre he dicho que el que quiera compartir, que comparta, hermano. Todo es que no lo vaya a hacer con la intención de hacer cosas indebidas. ¿Verdad, hermano? Porque le digo esto. Hay canales, hermano, que se preocupan por tener muchos seguidores y para que les paguen. Nosotros no hacemos eso, hermano. Nosotros no hacemos eso. Predicamos la palabra con todo nuestro corazón para que las almas
reciban esa palabra y de lo demás, papá Dios se encarga, mis hermanos. Si ustedes quieren compartir, compartan, compartan la palabra. Nuestro hermano Freddy Imul, que él siempre está al pendiente también de las transmisiones. Hay un canal que le llaman Camino al Cielo. Este es un canal que tiene muchos seguidores, pero lastimosamente cuando hacemos transmisiones, hacemos predicaciones, a veces les ponen títulos ahí, títulos que nada que ver con lo que estamos predicando, títulos que lo único que están haciendo es pensar mal a la gente. A veces ponen títulos ahí que estamos contradiciendo la palabra de Dios con nuestro hermano Pastor Carlos Rivas cuando no lo hacemos de esa manera. Somos de la misma misión, somos de la misma iglesia, predicamos la misma palabra y siempre hemos dicho, mis hermanos, que nosotros, los que somos de Cristo, tenemos que estar en un mismo sentir, en una misma fe, en unas mismas palabras. Nada de estar cambiando, no, no, no. La misma palabra que predica nuestro Pastor Carlos Rivas, la misma palabra predicamos nosotros y siempre vamos a seguir predicando, le guste al diablo o no le guste al diablo, le guste a algunos pastores o no les guste a algunos pastores, seguiremos predicando la palabra porque a eso nos ha mandado Dios, mis hermanos. Así que vamos a seguir compartiendo la palabra. Si ustedes miran que este canal llamado Camino al Cielo empieza a poner unos títulos ahí que nada que ver con lo que estamos predicando, abran bien sus ojos, mis hermanos. Abran bien sus ojos y no permitan que en sus corazones metan contienda. ¿Sí me entiende, mi hermano? Porque siempre hemos dicho, estamos siempre al lado de la palabra, defendemos la palabra, reprendemos el pecado y todo aquel que está torcido, pues la palabra lo tiene que enderezar. Y si no lo endereza la palabra, pues allá lo va a enderezar el infierno si no quiere enderezarse a las buenas hoy que está escuchando palabra de Dios. Muy bien, mis hermanos, vamos a entrar a la palabra de Dios y para eso quiero leer unos versículos de la Biblia que está allá en la primera carta del apóstol Pedro, perdón, segunda carta del apóstol Pedro. Está la primera carta y la segunda carta del apóstol Pedro. Y vamos a leer esos versículos en la primera carta del apóstol Pedro, su capítulo, oiga bien, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 19. 20, y ahí vamos a compartir la palabra de Dios. Oiga lo que dice, pues. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 19, y lo leemos siempre honrando al Padre, honrando al Hijo y a su Espíritu, y dice esta palabra. Tenemos, oiga pues, tenemos. Yo sé que usted en su casa, en su departamento, en su cuarto, en su sala, posiblemente está sentadito escuchando la palabra con su Biblia en la mano, porque eso tiene que ser usted. Usted tiene que estar como buen cristiano en su casa, en su departamento, tiene que estar con la Biblia en la mano para que lo que le están leyendo vaya conforme a la palabra de Dios. Muy bien, oiga lo que dice la Biblia, pues. Tenemos también, dice el apóstol Pedro, ¿qué tenemos? La palabra profética. ¿Y cuál es la palabra profética? La que tengo en mis manos, la que tiene usted en sus manos. Tenemos, dice, también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha, oiga lo que dice, que alumbra en lugares oscuros hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Cuando habla del lucero de la mañana, oiga, resplandezca en nuestros corazones, está hablando de la palabra, está hablando de las escrituras, mi hermano, de la palabra profética. Oiga lo que sigue diciendo el 20. Atendiendo primero, oiga lo que dice, atendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es interpretación privada. Oiga lo que dice el 21. Porque nunca, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Oiga bien lo que dice la Biblia.
Porque nunca la profecía fue traída. Nunca, o sea, nunca quiere decir jamás. Hablando del pasado, presente y futuro. Oiga lo que dice. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos, oiga bien, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Alabado sea Cristo. ¿Quiénes hablaron la profecía? ¿Quiénes hablaron esta palabra? Los hombres, dice la Biblia, santos, los hombres que se consagraron para Dios, los hombres, oiga, que siempre practicaban la santidad. Ellos fueron los que hablaron, oiga, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y te voy a decir algo, mi hermano. Y esos hombres santos son los que siguen hablando la palabra profética de Dios. ¿Y cuál es la palabra profética de Dios? Es esta. Esta es la más segura, la cual nunca te va a fallar, la cual nunca me va a fallar. Y sabes qué, mi hermano, mi hermana, cuando tú necesitas una palabra de parte de Dios, yo siempre he dicho, hermano, que cuando Dios te va a hablar, no hay necesidad, oiga, que llegue alguien, oiga, no hay necesidad que alguien te diga, hijo mío, dice el Señor, hija mía, dice el Señor, no hay necesidad de esa. ¿Sabe por qué? Porque esta es la palabra profética más segura. ¿Sabe usted por qué Pedro? Porque es Pedro el que está hablando en esta carta. Es Pedro el que está hablando, oiga, en esta carta, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Quién era Pedro? Era un hombre, oiga, un hombre que practicaba la santidad, un hombre que vivía la santidad, un hombre que no solamente predicaba de santidad, sino también vivía la santidad. Porque en una, oiga, de sus cartas, el apóstol Pedro dijo: sean santos, porque vuestro Padre es santo, porque para eso nos llamó él a santidad, y practiquen la santidad, dijo Pedro, en todo lugar. ¿Sabe por qué Pedro dio, oiga, habló estas palabras inspirado por el Espíritu Santo? Porque Pedro, oiga, Dios se estaba dando cuenta de toda la falsedad, de todas las sinvergüenzadas que estaban pasando en ese momento. Por eso Dios en ese momento, oiga, le inspiró a Pedro para advertirle al pueblo que estuvieran atentos, oiga bien, atentos a la palabra profética. ¿Pero a qué palabra profética? No a la palabra profética del hombre, sino a la palabra profética de Dios, porque esta es la palabra profética más segura, la cual dice Pablo, dice Pedro, debemos estar atentos, 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 tus oídos abiertos para escuchar esta palabra, la cual nunca te va a fallar. ¿Sabes por qué Pedro dijo estas palabras? Porque Pedro se estaba dando cuenta. Escucha lo que dice en el capítulo 2, versículo 1. Escucha lo que dice en el capítulo 2. Porque hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrán entre vosotros falsos maestros, oiga, que introducirán, oiga, encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, dice, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales, dice, el camino de la verdad será blasfemado. ¿Qué había, oiga, qué había en los tiempos cuando Pedro andaba predicando? Falsos profetas, falsos maestros, como había, oiga, hubieron en el pueblo, así mismo habrán ahora, dice Pedro. Está hablando del pasado y del presente, mi hermano, como también del futuro. Falsos profetas y falsos maestros. Por eso Pedro, oiga, Pedro se interesó en ese momento. Y no solamente eso, el Espíritu de Dios le empezó, oiga, a revelar y le empezó a dar, oiga, Pedro, para que le predicara al pueblo, para que le advirtiera al pueblo que tuvieran cuidado con los falsos profetas, con los falsos maestros que se iban a introducir entre el pueblo encubiertamente. No solamente eso, dice que iban a pervertir, iban a poner en vergüenza el santo evangelio. Y eso es lo que está pasando hoy, mis hermanos. ¿Cuánto falso no se ha levantado hoy en día, engañando a mucha gente? Y no podemos descartar lo que profetizó Jesús
Oiga, hace 2021 años atrás, en el capítulo 24, versículo 24 de Mateo, Jesucristo dijo: y se levantarán falsos profetas. No solamente eso, engañarán, dice Jesús, a los escogidos de Dios. ¿Y cuánto mentiroso hoy en día? ¿Acaso no ha engañado a mucha gente? ¿Acaso no ha engañado a muchos cristianos hoy en día? Y lastimosamente hoy, la gente lo que más le gusta, oiga, es correr, buscar a esos falsos profetas para que les hablen palabras dulces, palabras halagüeñas, palabras de bendición, palabras de prosperidad, porque eso es lo que busca la gente hoy en día. Palabras dulces, palabras suaves, palabras que les habla, oiga, que les endulcen el corazón, que les endulcen los oídos. Eso es lo que busca la mayoría de gente hoy en día. Y hoy cualquiera quiere llamarse profeta, hermano. Cualquiera se nombra profeta. Hace unos días miraba yo un atarantado, hermano, todo marcado, tatuado, sabe, con una su camiseta, oiga, profetizando, mire usted, profetizando. ¿Y qué le estaba profetizando a la gente? Pura prosperidad, pura bendición. Cuando yo me di cuenta, hermano, toda la gente que seguía ese loco eran puras señoras endemoniadas, puras señoras mundanas. Y cómo no, hermano, si esta gente, aquella gente que es mundana y media cristiana, esa es la gente que le gusta buscar a estos mentirosos, a estos falsos, para que les endulcen el corazón, pero que busquen un profeta como, por ejemplo, Juan el Bautista, oiga, que busquen un profeta como Ezequiel, a ver si lo van a buscar. ¿Cómo lo van a buscar si saben que esos profetas son de aquellos, hermano, que van directamente al grano a reprender el pecado? No buscan esos profetas, no buscan esos profetas. ¿Y sabe quién es un verdadero profeta? Un verdadero profeta, mi hermano, es aquel que declara esta palabra, es aquel que anuncia esta palabra, es aquel, oiga, que ha tenido experiencias del poder de Dios y de la presencia de Dios. Ah, hay gente que se dice llamar, hay hombres que se dicen llamar profetas, pero estos sinvergüenzas, estos mentirosos, no han tenido experiencia con Dios, estos no han sufrido, estos no tienen revelación de Dios, estos profetizan, pero profetizan, dice, oiga, el profeta Jeremías, de su propio corazón, cuando Dios no les ha dicho nada, ellos, impulsados por su propia emoción, oiga, por sacarle el billete a la gente, oiga, por ganar fama, ellos empiezan a, oiga, a hablar cosas que nada que ver con Dios. Ellos dicen, dice el Señor, cuando el Señor no les ha dicho nada. Dice el Señor, dice el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo no les ha dicho nada. Miran que la señora, miran que el señor, miran que el pastor, oiga, miran que está todo perdido, descarriado, mundanos, y lo único que le predican, palabra de prosperidad, palabra de bendición. Aunque el pastor esté torcido, pero lo único que le predica es palabra de bendición. Aunque miren que la señora esté toda torcida, peor que una ramera, peor que una prostituta, lo único que le profetiza es palabra de bendición. ¿Por qué? Porque son falsos, porque son falsos. Escucha bien lo que te voy a decir. Y nunca van, oiga, nunca van por interés de tu alma, nunca van por interés de tu salvación, van por interés de que tú les llenes un sobre. Y cuánto sinvergüenza no se ha levantado hoy en día diciéndole a la gente, dice el Señor que si me das una ofrenda, el Señor te va a bendecir. Dice el Señor que si me llenas este sobre, el Señor te va a sanar. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Mire cuánto falso sinvergüenza hoy en día, profetizándole supuestamente a la gente. Hace unos días, oiga, una pobre señora me decía, hermano, ¿qué me dice usted de un falso profeta que me dijo que si yo le daba 3,000 quetzales, mi esposo se iba a sanar? ¿Sabe qué le contesté a esa señora? Mande al diablo ese que dice llamarse profeta, mándelo a trabajar, mándelo a arrancar papas, mándelo a arrancar zanahoria al monte. Yo te voy a decir algo, mi hermano, Dios nunca trabaja con esta gente sinvergüenza, Dios nunca trabaja con estos profetas hipócritas, dice la Biblia, falsos, porque así los habla, así los llama Dios a través del profeta Jeremías. Hace unos días en las redes sociales miraba un lobo rapaz, un viejo panzón, hermano, que viene a saber de dónde, de qué país, lo trajeron aquí a Guatemala.
Lo único que vino es sacarle billete a la gente. Y ahí estaba la gente cabezona, mire usted, rellenándole el sobre a este sinvergüenza. Este sinvergüenza se fue con la bolsa llena de billetes y la gente quedó, oiga, quedó enferma. La gente quedó igual. ¿Por qué? Porque la gente hoy en día le cree más al hombre que no a Dios. ¿Acaso no has entendido, hermano? ¿Acaso no has entendido, iglesia? Que para que la bendición llegue a tu vida, para que Dios te bendiga, para que Dios te sane, para que Dios te prospere, lo único que tienes que hacer es escuchar esta palabra profética, que es la palabra más segura. Esta es la palabra que tú tienes que escuchar para guardarla en tu corazón, ponerla por obra. Y cuando tú escuchas esta palabra, la guardas en tu corazón y la pones por obra, entonces se cumple lo que está en Deuteronomios capítulo 28, versículo 1 en adelante, donde dice, oiga, y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, entonces dice, la bendición te alcanzará donde quiera que estés. Si estás en el campo, allá llegará la bendición. Si estás en la ciudad, allá llegará la bendición. Oiga bien, será bendito, dice, oiga, tu artesa de amasar, tus animales, tu salida, tu entrada, aún el fruto de tu vientre, mujer, será bendito, dice Dios, por causa de la obediencia. Estos sinvergüenzas no tienen experiencia de nada. No han sufrido. Se nombran profetas, pero son unos mentirosos, falsos. Ay, la gente como lo quiere usted. Ay de vosotros, dijo Jesús. Ay de vosotros, fariseos hipócritas. Ay de vosotros, falsos profetas, cuando la gente hable bien de ustedes. Para que la bendición llegue a tu vida, ¿sabes qué tenés que hacer? Obedece esta palabra, escucha bien, esta palabra que tenés en tus manos, esta palabra que tengo en mis manos, para que la bendición venga a nuestra vida, solamente es que escuchar la palabra, estar atentos como una antorcha, dice la Biblia, y recibir esa palabra en nuestro corazón, para que el lucero de la mañana, dice, resplandezca en nuestros corazones, que es la palabra de Dios, hermano. Un verdadero profeta es aquel que ya experimentó el poder de Dios, hermano. Un verdadero profeta es aquel que ya sufrió. Los profetas que yo encuentro, por ejemplo, Ezequiel, hermano, un profeta sufrido. ¿Por qué le digo sufrido? Porque en el capítulo 2, versículo 6, ¿qué le dijo Dios al profeta Ezequiel? Aunque te halles entre zarza y espinos y mares entre escorpiones, no les temáis. Predícales, predícales, acaso te oigan o no te oigan, porque son gente rebelde, pero un día van a conocer que hubo profeta en medio de ellos. ¿A quién le predicaba Ezequiel? Le predicaba al impío. ¿Quién es el impío? Es aquella persona que no tiene respeto ni temor a Dios. ¿Quién era el profeta Ezequiel? Ezequiel era aquel que le predicaba, oiga, al cristiano, a aquellos cristianos torcidos que se desviaban de la justicia, a ellos le predicaba. ¿Y qué pasaba con Ezequiel? Lo amenazaban, lo amenazaban. Hoy estos mentirosos no predican la palabra, no profetizan, oiga, no reprenden el pecado. ¿Cuántos profetas mentirosos se han levantado hoy en día? Y a veces, oigan, el altar, ven toda la cochinada. A veces en los altares miran todas las sinvergüenzadas, miran las señoras todas pelonas, pintarrajeadas, y no les predican, no les reprenden ese espíritu de Jezabel que moran estas señoras. ¿Por qué? Porque ellos solamente llegan con interés de sacarle plata a esta gente, y aunque todas las almas se vayan para el infierno. Oiga lo que dice la Biblia. Oiga lo que dice el profeta Jeremías. Hay gente que se molesta. ¿Sabe qué es lo que dice la gente? Ay, el hermano hablando mal de los profetas. Escucha bien. No negamos que hay profeta de Dios. Hay profeta de Dios. Pero también hay profetas mentirosos. Hay profeta del diablo también. Por ejemplo, Elías. Oiga, Elías era un profeta de Dios. Y entre medio de, oiga, y en medio de ellos, oiga. Y Elías, en medio, oiga, de 400 profetas mentirosos, hermano. Un verdadero y 400 falsos. Micaías, ¿quién era Micaías? Un profeta de Dios.
que cuando hablaba, oiga, las palabras que salían de su boca eran palabras inspiradas de parte de Dios. A Acab no le gustaba que le profetizara la verdad. ¿Sabe qué le gustaba a Acab? Que, oiga, llegar con aquellos 400 mentirosos que le profetizaran, oiga, pura bendición, pura victoria. Pero yo te voy a decir algo, hermano. El cristiano verdadero es sufrido. El cristiano verdadero es sufrido, mi hermano. Ja. Y el profeta verdadero también es sufrido también. Bendito sea Dios. Estos mentirosos hoy en día, ¿usted cree que han sufrido o no? Estos mentirosos no quieren sufrir, hermano. Estos mentirosos quieren buenas cosas, buenos lujos. Ah, cuando usted los invita, piden puros lujos. No quieren dormir en una cama sencilla. No quieren dormir, oiga, en un cuartito sencillo. Ellos quieren hotel, ellos quieren una buena cama. Ah, quieren que los atiendan bien. No solamente eso, hasta, mire, y por poco y hasta mujer piden. Eso es lo único que les hace falta a estos sinvergüenzas. ¿Qué dijo Jesús? El profeta de profetas, el hijo del hombre, no tiene dónde recostar su cabeza. Ah, ¿qué dijo Jesús? El profeta de los profetas, ¿qué dijo? Las zorras tienen guarida, las aves tienen su nido, pero el hijo del hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Y estos sinvergüenzas, solo pidiendo gustos. Ja, Ricardo Balbil dice, ¿y a vos qué te importa? Ja, sí me importa. Sí me importa, porque es mi trabajo predicarle a estos sinvergüenzas. Y si vos sos uno de esos sinvergüenzas, arrepentite, porque yo sé que la palabra te está hablando mentiroso. Lobo de la misma manada, para vos es la palabra. Escucha lo que dice Jeremías, capítulo 23, versículo 14. Escucha lo que dice la Biblia, pues. Y en los profetas de Jerusalén he visto, dice Dios, y en los profetas de Jerusalén he visto torpeza. Que son estos profetas mentirosos. Torpes, dice la Biblia. Torpes, dice Dios. Torpes, así lo llama la Biblia. Y en los profetas, dice, oiga, de Jerusalén he visto torpeza. Cometen adulterio. Oiga lo que dice la Biblia. Cometen adulterio. ¿Qué más? Y oiga. Y andaban en mentira, bendito Dios. Ja, ¿y cómo no van a andar en mentira estos sinvergüenzas? Si lo único que le profetizan a la gente, por eso te digo, palabras suaves, palabras dulces, aunque el hermano, la hermana esté todo torcida, oiga a mí, el pastor, la pastora esté todo peor que una ramera. Escucha lo que sigue diciendo, pues. En ellos he visto mentira. Ajá, ¿qué más? Torpeza, ¿qué más? Oiga lo que dice, adulterio, ¿qué más? Y fortalecían, dice, oiga, ¿qué hacían estos sinvergüenzas? Y fortalecían, ajá, las manos de los malos. ¿Para qué? Para que ninguno se convirtiese de su maldad. Ajá. Y me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores, como Gomorra, dice la palabra. Estos andan bien pervertidos, hermano. No solamente eso, la hipocresía que estaban ellos, hermano. Falsedad. Miraban al pueblo torcido mal, no les predicaban. ¿Sabes por qué? Porque dice que lo que ellos hacían era fortalecer las manos. Oiga, fortalecer las manos de los impíos, de los malos. Ajá. Al que estaba torcido le decía que así estaba bien como estaba. Ajá. El que estaba con dos, tres mujeres le decía, así está bien como estás y Dios te va a bendecir. Aquel que estaba, oiga, en desobediencia, en rebelde, como cabro en la iglesia, le profetizaba, una bendición viene para tu vida. Veo una bendición grande sobre tu cabeza. Porque es lo único que profetizan estos sinvergüenzas. Pero nunca le reprenden el pecado a todos estos sinvergüenzas que hoy han corrompido el altar de Dios.
Y eso es lo que le gusta a la gente hoy en día. Cuando escuchan que va a llegar un profeta, de esos mentirosos, la gente se amontona, hermano. La gente, mire usted, se amontona. La gente hasta se pelea porque quieren estar en los primeros lugares. Pero cuando escuchan, oigan, las redes sociales, que va a estar predicando Carlos Rivas, que va a estar predicando Marlon Barrios, ¿usted cree que la gente llega? Hay pastores endemoniados que a veces no permiten que lleguemos a predicar a la iglesia donde ellos pastorean. ¿Sabe por qué? Porque ellos saben todas las sinvergüenzadas y todas las cochinadas que tienen adentro del templo, mi hermano. Ay de ti, pastor, si me estás escuchando. Ay de ti si le cerré las puertas a esta palabra. Un día Dios te lo va a demandar. ¿Sabes por qué? Por hipócrita, por falso, por mentiroso. Porque nunca quisiste predicar esta palabra y tampoco dejaste que otro llegara a predicar. Ajá. Y en aquel día te aseguro que en vez de presentarle ovejas a Dios, le vas a presentar cabros a Dios, y el problema va a ser para ti. Yo siempre he dicho, hermano, que los que en aquel día, los que van a estar enfrente, hermano, presentando esta iglesia sin mancha, sin arruga, los primeros que van a estar ahí van a ser los pastores, los evangelistas, los maestros, los profetas, aquellos que se nombraron apóstoles. Ahí van a estar. Y si fuiste un sinvergüenza, un falso, te espera el lago de fuego. ¿Escuchaste bien? ¿Escuchaste bien? Es lo único que te espera, mi hermano. Y te lo digo con todo mi corazón. Mire cuántos pastores sinvergüenzas están dentro de un templo. Las iglesias están llenas. Gloria a Dios por eso, que estén llenas las iglesias. Yo no digo nada de eso, hermano. Al contrario, yo me pongo alegre, me pongo contento, gozoso cuando veo una iglesia llena, hermano. Pero ¿sabe cuándo es cuando me pongo triste y me pongo molesto? Cuando veo todo ese montonón de gente, hermano. Pero la gente, pura gente mundana, pura gente para el infierno ahí, hermano. ¿Por qué? Porque el pastor anda alcahueteando. Porque el pastor, oiga, es un alcahuete. Alcahuetea el pecado. Bendito sea Dios. Hay pastores que no les gusta predicar esta palabra, hermano. Ay, no, dice los pastores. Se van a molestar los hermanos, se van a molestar las ovejas. No, no, no. Si las ovejas lo que necesitan hoy es palabra de Dios, lo que necesitan hoy las ovejas es palabra de Dios, palabra fuerte, palabra poderosa, palabra que los purifique. ¿Sabe quiénes son los que se molestan con esta palabra? Son aquellos cabros, aquellos que siguen de rebelde, aquellos que siguen de marrano, dice la Biblia, revolcándose en el pecado. A ellos es al que les gusta, les cae mal la palabra. Es la verdad, mis hermanos. Hay gente que está en la iglesia, pero sigue de cabro, sigue de rebelde. No le gusta esta palabra. Por eso hay veces que la palabra le sirve como de purgante a la gente. ¿Por qué? Porque se van mal de la iglesia cuando escuchan esta palabra. Porque no les gusta, hermano. Pero es palabra de Dios. ¿Sabe qué pasaba con los cristianos, hermano, en los tiempos de Ezequiel? ¿Sabe qué pasaba con la iglesia? Cuando yo leo este versículo, hermano, yo me quedo sorprendido de lo que estaba pasando, oiga, en estos tiempos, cuando el profeta Ezequiel andaba predicando, profetizando de parte de Dios, porque era un profeta de Dios, hermano, no era uno como de esos de a montón, de paca que hoy en día hay, hermano. Y le voy a leer este versículo para que se dé cuenta, hermano. Oiga lo que dice el profeta Ezequiel. Bendito sea Dios. Capítulo 14, versículo 1 en adelante. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 14, versículo 1. Oiga lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Arriba hay unas letras donde dice: juicio contra los idólatras que consultan al profeta. Oiga, qué tremendo lo que dice la Biblia. Dice Ezequiel capítulo 14, versículo 1, dice: vinieron a mí algunos, porque no todos, no todos, hermano, algunos
de los ancianos. Y cuando la Biblia habla de ancianos, no está hablando, oiga, de aquellos viejitos cabeza blanca que ya tiene cana. No, no, no. Cuando la Biblia habla de un anciano, está hablando en el sentido espiritual de alguien que está, oiga, plenamente lleno del conocimiento de Dios. Ese es un anciano. Alguien que tiene un conocimiento profundo de la palabra de Dios. ¿Y sabe qué pasó en esos tiempos? Lastimosamente dice la Biblia que cuando en esos tiempos de Ezequiel cuenta la palabra que los ancianos cayeron, oiga, en la idolatría. ¿Cómo así en la idolatría? Que los, oiga, que los ancianos cuando querían algo de parte de Dios, ¿sabe qué era lo primero que hacían los ancianos? Lo primero que hacían es salir corriendo a buscar al profeta. Es salir corriendo a buscar a la profeta. Y lastimosamente cuando Dios vio que estos ancianos, a pesar de que tenían el conocimiento de la palabra, oiga bien, Dios se molestó. ¿Por qué? Porque lo que hacían era salir corriendo a buscar al hombre, a buscar al profeta, y no doblar sus rodillas y consultar esta palabra. Le salía más mejor salir a buscar al hombre. Y gloria a Dios, yo siempre he dicho, hermano, que si Dios usa a una persona, la gloria sea para Dios. Pero yo te voy a decir algo, cuando Dios va a hacer un milagro, cuando Dios va a hablar a tu vida, no hay necesidad que tú salgas corriendo para otro lugar, buscando un comelón de frijol. No, 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 aquí o en la iglesia, en la casa de Dios, en tu casa, en tu cuarto, ahí Dios te puede hablar. ¿Cómo? A través de esta palabra. Experimentalo. Si un día tú necesitas que Dios te hable, solamente dile: papá, yo quiero que tú me hables el día de hoy. Agarra la Biblia, dobla tus rodillas y dile a papá: Señor, yo quiero que tú me hables a través de tu palabra. Abre la Biblia y estoy seguro que Dios ahí te va a hablar. ¿Sabe qué pasó, hermano? Le voy a leer un versículo más. Oiga lo que dice. Vamos a terminar de leer esto. Después nos cruzamos para otro versículo muy precioso, hermano, para que se dé cuenta. Entonces, dice, vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Oiga lo que dice el 2. Vino a mí palabra de Jehová, dice el profeta Ezequiel, diciendo: hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos, ¿dónde? En su corazón. Oiga bien, han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Viene la pregunta que hace Dios y dice: ¿acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Esa es una pregunta. Viene la respuesta en el 4, dice: háblales, le dice Dios al profeta Ezequiel, o sea, repréndelos, amonéstales, y dícele: háblales por tanto y diles: así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que, oiga, que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo, oiga, de su maldad delante de su rostro, y viniere, dice el profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. ¿Sabe qué le dijo Dios a Ezequiel? Déjalos que vengan, déjalos que vengan. Ajá. Y yo voy a hablar a través de tu boca, le dijo Dios a Ezequiel. Y les voy a reprender toda esa basura que tienen en sus corazones. Yo les voy a reprender todo ese basural, todo ese pecado, todos esos ídolos que tienen en sus corazones. Y vas a ver, le dijo Dios, que cuando yo les hable a través de tu boca y les reprenda el pecado y les saque todas sus sinvergüenzadas al sol, ya no van a buscarte. Ya no te van a buscar. Ya no te van a buscar. Predíquele usted la verdad a un hermano. Ah, ya no lo busca. Pero háblele usted palabras de bendición, palabras suavecitas, palabras dulces. A cada rato lo van a estar buscando. A cada rato lo van a estar consultando, hermano. Es cierto, la palabra dice que por causa de esta palabra nos van a buscar, van a correr a nosotros. ¿Pero por qué? Por causa de esta palabra correrán a ti, correrán a mí. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios.
La gente te va a buscar por esta palabra, sí, porque les vas a hablar con la mera verdad, le vas a hablar con la palabra profética más segura, la cual no le falla a nadie. Por causa de esta palabra van a correr a ti. Pero si están corriendo a ti porque tú eres un sinvergüenza, porque solo les hablas palabras dulces, palabras halagueñas, preocúpate, dice Dios, preocúpate. Yo, dice Dios, voy a hablar a través de tu boca y los voy a amonestar y les voy a reprender todo ese pecado que está en sus corazones, y nunca más te van a volver a buscar. Voy a ver un versículo más de la Biblia. Oiga lo que dice, pues. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Vamos a ver este versículo, mi hermano. Hay un versículo muy precioso que está en Crónicas. Ahí estamos. Está en segundo libro de Crónicas, capítulo 18. Oiga, pues. Segundo libro de Crónicas, capítulo 18. Y su versículo 4 dice. Oiga esta palabra, pues. Además, dijo Josafat al rey de Israel: te ruego que consultes hoy la palabra. Oiga, ¿qué lo mandó? ¿A consultar qué? ¿Al profeta? ¿Verdad que no? ¿A qué lo mandó? A consultar la palabra de Dios. Oiga lo que sigue diciendo, pues. Además, dijo Josafat al rey de Israel: te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. 5. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas. ¿A cuántos profetas reunió? A 400. La pregunta es: ¿a dónde lo mandó el rey? El rey Asaf, bendito sea Dios, el rey Josafat al rey Acab, lo mandó a consultar la palabra de Dios. ¿Y para dónde fue Acab? Empezó a consultar, a llamar a los 400 profetas. Ahí empezó la desobediencia, hermano. ¿Por qué? Porque lo mandaron a consultar la palabra, y él no consultó la palabra profética más segura, sino que empezó, oiga, a llamar a los mentirosos, a los 400 profetas mentirosos. Oiga lo que sigue diciendo, pues. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó: ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad, o me estaré quieto? Oiga la respuesta que le dieron estos mentirosos, pues. ¿O me estaré quieto? Y ellos, ¿quiénes ellos? Los 400 profetas mentirosos dijeron: sube, sube, porque Dios los entregará en las manos del rey. ¿Era verdad? Era mentira. Porque en primer lugar, el rey Acab había desobedecido la orden, el mandato que el rey Josafat le había dado. Le dijo: mira, ¿quieres saber? ¿Quieres saber qué? ¿Qué es lo que Dios te va a dar el día de mañana? ¿Quieres saber si Dios te va a dar la victoria? Dobla tus rodillas, consulta la palabra y a ver qué es lo que Dios te va a decir. ¿Qué hizo este hombre? ¿Qué hizo el rey Acab? Empieza hoy a reunir a los 400 profetas mentirosos. Y aquellos mentirosos empiezan a profetizarle y a decirle: sube, rey, sube, porque el Señor entregará a tus enemigos en tus manos y te dará la victoria. ¿Así fue como se lo profetizaron? Claro que no. Oiga lo que sigue diciendo, pues. Oiga lo que sigue diciendo. 6. Pero Josafat dijo: hay aún aquí algún, oiga bien, hay aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos. Bendito Dios. O sea que hay mentirosos y hay falsos. Entre esos 400 había otro más, similar a lo de Elías. ¿Y sabe quién era ese profeta de Dios? El profeta Micaías. Oiga lo que dice, pues. 7. El rey de Israel respondió a Josafat: podemos preguntar a Jehová, mas yo, ¿qué dice? Le aborrezco porque nunca me profetiza cosa buena,
sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Ilma. Y respondió Josafat: no hables así. No hables así. Micaías, hermano, era un hombre de Dios. Y Micaías le profetizó al rey Acab. Y él sí le profetizó la verdad y le dijo: no vayas, porque si vas, allá te vas a morir. Allá te van a quitar la vida. ¿Sabes qué fue lo que hizo en ese momento Acab, el rey Acab? En ese momento Acab lo agarra, lo mete a la cárcel. Y en ese momento el profeta Micaías le dice al rey Acab: si el día de mañana regresas, es porque la palabra que salió de mi boca no era de Jehová. Pero si el día de mañana no regresas y allá te matan, es porque la palabra que salió de mi boca era de Jehová. Se fue el rey Acab. ¿A quién le hizo más caso? A los 400 mentirosos. Desobedeció a la palabra verdadera que le dio el profeta Micaías. Se fue a la guerra. Aún dice la Biblia, si usted sigue leyendo esa historia, lo que está en el capítulo 18, versículo 1, hasta terminar en el versículo 34, ahí se va a dar cuenta usted cómo termina esa historia y cómo termina el rey Acab. Por desobediente, cuenta la palabra que el rey Acab se va para la guerra y aún, oiga, se disfrazó, se escondió, dice la Biblia, para que no lo mirara, para que no se dieran cuenta que él era el rey, para que no lo matara, para que no lo descubriera. Pero cuenta la palabra que un flechero aventó una flecha, oiga, sin apuntarle, sin, ahí sí como dijo el Chavo del Ocho, sin querer queriendo. Aventó la flecha, cuenta la palabra, y esa flecha se fue. Y fue desviada, y aunque el rey se escondió y andaba otro disfraz, dice que la flecha se fue, hasta llegarle al corazón. Cuando tú desobedeces esta palabra, las consecuencias vienen a tu vida. Cuando tú desobedeces a esta palabra, la maldición viene a tu vida. Pero cuando tú obedeces a esta palabra, 28:1 de Deuteronomios, la bendición llega a tu vida, mi hermano. La bendición llega a tu vida. Ya deje de estar buscando profetas. Deje de estar buscando profetas. Si tanto quiere que Dios le hable, si tanto quiere que Dios le responda, enciérrese en su cuarto, enciérrese en su aposento, como dijo Jesús. Cierre la puerta, órele a papá en secreto, y él que lo ve en secreto le va a recompensar en público, dice Dios. Es más, si un día Dios te quiere hablar a través de un profeta, no va a ser, oiga, así como pasaba en el pueblo de Israel, que los ancianos buscaban a los profetas. No, aquí es al contrario. Cuando Dios quiere hablar a tu vida, Dios va a usar al profeta para que vaya hasta donde tú estás. Si estás en tu casa, allá te va a buscar el profeta. Pero va a ser enviado de parte de Dios. Pero eso sí, hay que saber discernir si el profeta es de Dios o es del diablo también. Porque dice en Mateo capítulo 7, versículo 15: guardados. Guardado de los falsos profetas que vienen, dice la Biblia, vestido de oveja. Ah, vienen con tacuche, con corbata, vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, dice la Biblia. Dice que por sus frutos serán conocidos. Un verdadero profeta es aquel que te anuncia la buena nueva de salvación. Un verdadero profeta es aquel que si te mira torcido, te mira en pecado, te reprende, te amonesta por amor a Cristo y por amor a tu alma. Ese es un verdadero profeta. Y no te está diciendo que regálame tu carro, que regálame tu casa, que regálame tu terreno. No, eso no es así. Dios no necesita que tú le regales una casa, un terreno, dinero para que haga una sanidad. No, lo que el Señor necesita de ti es que tú seas sincero, que reconozcas que eres un pecador, que le has fallado a Dios. Eso es lo que quiere Dios. Hoy los falsos lo único que piden es billete. Y no piden $100, $1,000. De $1,000 para arriba, $500.
Aquí hay un lugar, hermano, que le llaman el Cerro Quemado. ¿Cuántos sinvergüenzas se van a meter al Cerro Quemado? A hacer ayunos. Empiezan a llamar gente, pero son astutos. ¿Sabe por qué? Porque ellos no llaman a la gente con tal de que vayan, oiga, que vayan a gozarse, que vayan a llenarse. No, no, estos hijos del diablo amontonan, llaman a la gente para sacarle buena plata. ¿Quiere recibir su milagro? Deposite su mejor ofrenda y va a recibir su milagro. Manden al diablo sus sinvergüenzas, hermano. Dios no trabaja así. Dios trabaja con la gente humilde y sincera, mi hermano. Ahí trabaja Dios. Y mucha gente se amontona. Y yo le voy a decir algo. La gente, hermano, que, oiga, la gente que deposita su ofrenda, la gente que le llena la bolsa a estos sinvergüenzas, ellos quedan bien con Dios. Pero estos sinvergüenzas, quedan re mal con Dios. Quedan bien con la gente, pero que en el de arriba queda re mal. Hay una pastora, no sé si alguien la conoce. Hay una señora que dice llamarse pastora, profeta, la que fue mujer de el apóstol Guillermo Maldonado. Esta señora, lo único que se encarga de profetizarle pura bendición a la gente. Y mire, hermano, las señoras que están con esta señora parecen, mire, hermano, peor que prostitutas, todas pintarrajeadas, pelonas. Mire, hermano, todas mostrando sus vergüenzas dentro de la iglesia. Y esta señora con unas grandes uñas rojas, con un subvestido rojo, el vivo diablo en persona, hermano. Y hay gente que le gusta buscar a esta gente, hermano. ¿Sabe por qué? Porque pura palabra suave les hablan. Puras palabras dulces les habla. Pero Dios no quiere eso, mi hermano. Dios quiere gente verdadera. Dios quiere gente verdadera. Si por hablar esta palabra, por predicar esta palabra, te aborrece, gloria a Dios. Gloria a Dios. Si por predicar esta palabra te aborrece, escucha bien, mi hermano, perdés todas las amistades de esta tierra, gloria a Dios. Es mejor que pierdas todas las amistades de esta tierra por predicar esta palabra a que pierdas la amistad con Dios. Porque te digo algo, la amistad terrenal no es igual que la amistad con el de arriba. ¿Estás oyendo, mi hermano? La amistad de esta tierra un día se va a acabar, pero la amistad de arriba, esa no se acaba, mi hermano. Hay de aquellos que se nombran profeta. Hoy, lastimosamente, ¿cuántos dicen? Y escuche bien esto, hermano. Yo he escuchado mentirosos que a veces empiezan arriba de los altares supuestamente a profetizar. Y empiezan a profetizar de esta manera, supuestamente. Hay un muchacho que está enfermo aquí en este lugar. Hay un muchacho que está enfermo. Pero ¿sabes algo? Dios nunca habla así. Cuando Dios tiene un propósito para alguien y le va a hablar a alguien, Dios es directo. Dios no se lo dice, Jesús no se lo dijo a Pedro para que Pedro se lo dijera a Judas. No, no, no. Cuando Dios quiera hablar a tu vida, personalmente hablará en tu vida. Escucha bien lo que te voy a decir. En una ocasión cuenta la palabra que el profeta, el siervo Ezequías, enfermó gravemente, dice la Biblia. Una enfermedad de muerte. Cuando Dios miró que el siervo Ezequías había enfermado, oiga, gravemente, entonces Dios le dice al profeta Isaías, levántate, ve con mi siervo, ve. O sea, Dios lo mandó. No, Ezequías fue a buscar a Isaías. No, Dios le dijo al profeta Isaías, levántate y ve con mi siervo Ezequías y dile que arregle su casa, porque de cierto morirá y no vivirá. Mire qué bonito, hermano. Se levanta el profeta Isaías
rumbo para la casa del siervo Ezequías. Cuando llega a la casa de Ezequías, le dice: así ha dicho Jehová el Señor, que arregles tu casa, porque de cierto morirás y no vivirás. ¿Y qué pasó? Solo llegó a darle la profecía, se dio la vuelta y sale para afuera. En ese momento cuenta la palabra que Ezequías voltea su rostro a la pared y empieza a orarle a Dios y le dice: Señor, te ruego que hagas memoria de que tu siervo andaba en íntegro corazón. Dice que en ese momento Dios escuchó su oración de Ezequías. Isaías iba en el patio de la casa cuando en ese momento vino palabra de Jehová y le dijo: Isaías, detente, detente, regresa con mi siervo y dile que no se morirá, porque ya escuché su oración, y dile que no se va a morir, sino le voy a añadir 15 años más de vida. Qué bonito, hermano. Cuando David pecó, mandó a Urías a la guerra para que lo mataran, con la intención de quedarse con Betsabé, la esposa de Urías. Según, oiga, el David, contento, como que nada había pasado. Pero en ese momento cuenta la palabra que Dios estaba viendo todas las sinvergüenzadas que David estaba haciendo escondidas. Entonces dice que Dios le dijo al profeta Natán: Natán, ve allá con mi siervo. Miren qué bonito, hermano. Dios envió al profeta, no David fue a buscar al profeta. Malaya si David iba a buscar al profeta, porque él sabía que le iba a reprender todas sus sinvergüenzadas. Dios le dijo al profeta Natán: Natán, levántate, ve con mi siervo David y dile a David que por cuanto ha pecado a escondida de mí, su hijo morirá, y lo que él hizo a escondidas yo lo voy a hacer a la luz del día. Pero mire qué bonito, Dios envió al profeta. Dios envió al profeta. Por eso te digo, cuando Dios te va a hablar, él va a ser el que te va a hablar, y él enviará el mensaje a donde tú estés. Bendito sea Dios. Esta es la palabra profética que nunca te va a fallar. Aquí el hombre te va a fallar un día, sin ese ya te va yo. ¿A cuánto no les han profetizado? Ah, lastimosamente que aquel que le profetizó, esa profecía que le dieron, no venía de parte de Dios. No venía de parte de Dios. No venía de parte de Dios. Pero cuando yo te voy a decir algo, cuando Dios habla a través de una persona y se cumple, es porque Dios habló a través de la boca de ese profeta. Y cuando no se cumple, porque Dios no habló. Y ay de ti, ay de ti, si andas profetizando supuestamente que Dios te ha dicho, cuando Dios no te ha dicho nada. Ay de ti, mi hermano, ay de ti, mi hermana, ay de ti, si tú te aparentas ser un profeta solo para ganar fama, solo para que la gente te admire. Ay de ti, ay de ti. Recuerda que Dios es un Dios de orden, no es un Dios de desorden. Así que hemos compartido un momento esta palabra. Que Dios te bendiga en esta hora de la noche. Esta es la palabra. Esta es la palabra profética más segura. ¿Quieres bendición? Aquí está la respuesta. ¿Quieres maldición? Aquí está la respuesta. ¿Quieres sanidad? Aquí está la respuesta. ¿Quieres salvación? Aquí está la palabra. Aquí está la respuesta. ¿Quieres condenación? Aquí está también la respuesta. Aquí hay respuesta para todo. Para todo. ¿Quieres enriquecerte? Aquí está la clave. Obedece a la palabra. Obedece a la palabra. Guarda la fe y no te apartes de la fe. Porque muchos, por apartarse de la fe, dice la Biblia, han caído en el lazo del diablo y hoy están siendo condenados para el día del juicio, mi hermano. Vamos a orar y darle gracias a Dios en esta hora de la noche. Dios bendiga a todos mis hermanos que se conectaron en esta hora para escuchar la palabra de Dios. Bendiciones a nuestro hermano Alex, nuestro hermano Alex Luis de Tojín. Bendito sea el nombre de Dios. Así que hemos compartido la palabra en esta noche. Dios bendiga a nuestro hermano Marcos. Él se encuentra en Atlanta. Hizo el enlace en la radio LSM 502. Está en Atlanta, Estados Unidos. Que Dios bendiga a nuestro hermano Marcos. Así que vamos a orar y a darle gracias a papá Dios por las palabras que puso en nuestra boca.
Y estoy seguro que muchos se gozaron, como también muchos también se molestaron con esta palabra. Eso es normal, mi hermano. Siempre hay gente que va a recibir la palabra y gente que no. Siempre van a haber cabros y siempre van a haber ovejas. Que Dios te bendiga, mi hermano, en esta noche. Oramos en el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias. Muchas gracias te damos en esta noche, Padre, por permitirme compartir esta palabra en el nombre de Jesús. Permíteme, Padre, creer a esta palabra, porque sé que esta palabra nunca, nunca nos fallará. Esta es la palabra profética más segura, dijo tu siervo Pedro, nuestro hermano Pedro, Padre celestial. Esta es la palabra profética más segura, el cual nosotros debemos estar atentos como una antorcha para que alumbre en nuestros corazones, dice tu palabra. Muchas gracias, Señor. Sigue usando nuestra boca, sigue usando nuestra vida, Padre, a través de tu Espíritu Santo. Gracias, muchas gracias. Bendice a mis hermanos, Padre, que estuvieron escuchando tu palabra, al pendiente de esta transmisión. Bendícelos a mi hermano Marcos, Padre. Bendice, Padre, esa radio también, que yo sé, Padre, que será de bendición para muchas almas allá donde él la tiene, Padre. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, en tus manos está nuestra vida. Si alguno está enfermo, sánalo a través de esta palabra. Si alguno está triste, Padre, fortalécelo. Si alguno está débil, que tu palabra lo fortalezca en esta noche, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Hijo. Muchas gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, que Dios le bendiga a mis hermanos en esta noche. Se despide usted de su amigo y hermano en Cristo Jesús, su servidor, Marlon Barrios. Por gracia, misericordia de Dios, evangelista de la iglesia Pentecostés, Malaquías 3:6, de aquí de Flores, Costa Cuca. Que Dios le bendiga, la paz de Cristo, y hasta una próxima, si papá Dios así lo permite. Bendiciones, mis hermanos.